Voy a mostrarte aquí en este vídeo un remedio para ayudarte a combatir la baja autoestima, la desesperación, cuando se ha intentado todo y ya no queda luz, para la autocompasión y el resentimiento. Te aporta alivio postraumático. También para cuando te sientes culpable y te reprochas, a menudo por los errores de otras personas o simplemente por cualquier cosa que salga mal. Te ayudará en la falta de confianza y la desesperación. También para el odio a uno mismo. Para ayudarte en el agotamiento, agotamiento por el trabajo y agobio por el trabajo. Sirve para la obsesión por el orden y la limpieza. Y para cuando te sientes abrumado por la responsabilidad. Además de ayudarte a superar lo mencionado, también te hará relajación con efecto sedativo y te facilita el estado de meditación. Quizás los problemas que enfrentas te parezcan insuperables, como puede ser la ruina financiera, una enfermedad crónica o el duelo por la pérdida de un ser querido. Incluso hoy día hay muchas personas desesperadas por la situación mundial que se está viviendo. Circunstancias tan abrumadoras pueden hacer de la desesperación una forma de vida. La gente vive desesperada. Es comprensible que muchas personas desesperadas por escapar de la intolerable angustia generada por esta desesperación recurran a las drogas o al alcohol en busca de alivio, pero ese no es el camino. Lamentablemente, cuando recuperan la sobriedad, descubren que los problemas de los que huyeron han empeorado aún más. La desesperación profunda tiene una cualidad siniestra y castigadora. Recuperar el equilibrio es ir a la batalla con tus demonios más brutales, aunque es posible que no puedas resolver tú solo los problemas que enfrentas. Por eso hemos creado un audio de frecuencias para ayudarte a salir de la desesperación en el corazón, cuando el corazón está desesperado, para ayudarte a salir del sentimiento de abatimiento y de la falta de confianza y de todo lo que he nombrado antes. Si conoces a alguien que tenga estos sentimientos negativos y los síntomas emocionales que he mencionado, recomiéndale este audio para ayudar a esa persona a recuperar su salud emocional y evitar las enfermedades. Te dejo el link de este audio de frecuencias debajo en la descripción del vídeo. También lo dejaré en el primer comentario que aparece fijado arriba. Os deseo a todos mucha salud y mucha abundancia.